la casa. Bueno, che, tampoco es para ponerse así, ¿no? Con este tiempo la gente no viene al teatro. Lo que pasa es que a la gente no le interesa lo que decimos. O lo que es peor, ¿cómo decimos? Vamos al cine, ¿quieren? Sin público no hay espectáculo. Bueno, che, a lo mejor se olvidaron de ponernos en la cartelera del teatro. Sí, claro. En las 10.000 funciones en las que no vino nadie, era porque figurábamos en letra chiquita, ¿no? Que no me dejaba de romper las pelotas. Ya, para mí habría que cambiar el texto y la escenografía. La coreografía y el calle de Argentores, el público no tiene la culpa, pero yo soy podrida, ¿entiendes? ¡Podrida! ¡Qué fácil, querida! ¡Elijame otra cosa! Podría ser yo en una oficina, sin luces, sin maquillaje, sin personal. No, otra cosa no. Igual, todo es entendible, ¿no? Un grupo de actores y la sala vacía. Un grupo de actores que vienen de su casa con la sala y fascinante intención. Y dar a su público lo mejor de sí mismo. Se miran al espejo. Miran al espejo y se ven solos. Solos y ridículos. Porque sin público no hay espectáculo. Si tiene nada de ridiculez, porque yo no tengo los espectáculos que no hay. No, si a lo mejor lo tengo yo, ¿no? ¡Oh, injusto con tu mano, peregrino eres! Porque ella se mostró devota. No olvides que los actores apetitos tienen. Y esperan como mi Romeo en su Verona. Entregarte de su talento alguna. ¡Qué estúpida que sos, eh! Che, ¿alguien va para el centro? Clara, no es para tanto. No es para tanto, eh. Yo en mi ladera tengo un huevo y medio limón podrido. Tengo las ganas podridas. Todavía los proyectos podría la vida, mira. Bueno, che, después de todo, cada uno de nosotros es responsable. No sabe nada, eh. Pero yo soy lo responsable. Todos lo sabemos muy bien. Pero como buenas sabes, no te guardamos el cuello, vamos. Qué pesado está el clima. Yo también me las la batería me lo meto bien ahora, dale, eh. ¿Sabes quién tiene la culpa acá? Decilo. No, mira, mejor no digas nada. Decilo, dale, decilo. No digas nada. ¿Qué? Dejalo que lo digan, querida, dejalo que lo digan. ¿No ves que eso se la creyeron? ¿Se cree que estoy loco en serio? Yo soy un loco con propia decisión. Yo decidí volverme loco. Así es una cosa, ¿no? Ustedes son tan inteligentes. ¿No se dan cuenta que esta obra no sirve para nada? No, no sirve para nada. No sirve para nada, Irma. No sirve para nada. Los 4 o 5 que vienen, cuando vienen, salen por la puerta y van hablando entre ellos. La galería. A ver, ¿por qué no me enseñó si usted entendió algo? La verdad no entendí un carajo. ¿No sé de qué se trata? Por eso hablo con la gente, yo busco un diálogo más abierto, más fluido. El teatro no da soluciones, loco. La gente quiere divertirse, ¿eh? Para que se diviertan y que me le fregan. ¿Sabes lo que digo? No. Eso puede ser otra cosa. ¿Qué cosa quiere hacer? A ver, ¿qué cosa? ¿Quiere hacer una cómica? Hagamos una cómica. ¿Quiere hacer una dramática? Hagamos una dramática. Pero por lo menos mostremos, Emma, por lo menos mostremos. Entonces tendríamos que empezar por mostrar nuestras miserias. ¿Y podemos empezar por ahí? ¿Cómo? Bueno, che, una función suspendida no es el fin del mundo. No, pero puede ser el principio, baboso. ¡Cuidado con mi vieja! Ante la desregulación, compañeros, según lo permite el sagrado estatuto de la Asociación Argentina de Actores y nuestro benemérito presidente, parece que se va a alargar, no se puede sacar fotos en flash, pero bueno, hay alguna gente que está autorizada, sobre todo las manos de salud. Bueno, ¿me comprendes? Voy a empezar de nuevo. ¿Te crees? Sí. ¿Sabes lo que digo yo? Primera moción. ¿Quién tiene el otro vestido de ella? ¿Quién le apagó el vestido de ella? Alguien se lo checó. Alguien el otro. No importa. Segunda cosa. ¿Sabes lo que digo yo? Que si nosotros trabajáramos todos juntos, todos los días, con fe, la gente vendría. A ver, vendría. Sí, vendría. Tenemos que traer una salita chiquitita por primera junta. ¿Viste? Siempre llenos. ¿Viste? Y ¡pim! Estrella además. ¿Qué? Estrella además. Estrella llamar mejor comedia. Nominada mejor actor, mejor director, las minas locas. Ay, qué fuerte. Ah, la que sale ahora es mi mamá. La que hace de mi mamá. La actriz que sale ahora es mi mamá. Ella es mi mamá.
mi mamá. Una pelota de trapo hizo el milagro de flotar en un charco mucho tiempo. Y en la siesta mi abuela, los soldados, figuritas de lata y padre. El patio era del todo nuestro. Hasta que una mañana inesperada, una mañana de abril, el año sexto, tuve que abandonar mi tibia cama, despojarme de juegos, de bostezos, y cambiar por gomina y guardapolvo mi ignorancia total y mi valera. ¡Silencio! ¡Silencio! Señorita, ¿vio que antes de las vacaciones de invierno usted nos dijo que pusiéramos en remojo el poroto? Sí, me acuerdo. ¿Por qué? ¿Ya lo podemos sacar? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a su poroto? Tanta agua, se me arrugó todo. ¿No? Sáquelo, querido, ¿qué espera? Sí. Mire, señorita, yo no le muevo la pancita. ¿Puede ir al baño? No. Le dije que no. Señorita, se va a hacer, ¿eh? ¡Silencio! Sí, en silencio, pero se va a hacer. Bueno, bueno. Saquen todos sus cuadernitos y anoten la frase que voy a dictar como tarea para el hogar, ¿eh? Y después me la repiten 12 millones de veces, ¿eh? ¿12 millones de veces? ¡Qué guasada! Si la señorita dice que son 12 millones de veces, son 12 millones de veces, burra de mierda. Bueno, bueno, a ver, frase número uno. No. Digo, acopelada o come corta. Dice, espera que te olvide. Claro, no viste en televisión que se te vende huevo, te vende huevo. Repita. No es correcto. Señorita, con ninguna de las dos manos, ¿no? Ay, mocos filoso, cállese la boca. Oiga, señorita, la maestra no es la segunda madre. Cállese la boca, no de pavada quiere. ¿Qué, la tercera? ¡Cállese la boca y presta atención! En casa somos muy pobres, señorita, no podemos prestar nada. Continúo. A ti no, no puedo venir porque está con hemorroides, señorita. Bueno, frase número dos. Debo tenerle amor a los animales. A ver, repita. Debo tenerle amor. ¿Qué viene a hacer el amor? ¿El amor? A ver, espera un segundito. ¿Estás seguro que esta es la maestra? Amontonar, amoral, amor. Sentimiento que inclina el ánimo hacia lo que le place. Amor de padre. Los padres castigan a sus hijos con amor. Anda la mierda. Persona amada. Requiebros. Planta rubiácea parecida al gallo. Ay, mira vos lo que venía a ser el amor. Una plantita que se parece a la gallina. ¿Qué decís, nene? ¿Qué plantita ni qué gallina? Ya te la van a mostrar a vos la gallina. ¿Papá? ¿Papi? No, pero es que su padre está ocupado. ¿No puedo hablar con papá? No, después. ¿Qué te pasa? Dijo la señorita directora que aquellos padres, tutores o encargados, no me habéis abonado ni la cooperadora en el primer cuatrimestre, hagáis el favor de no haceros los pelotudos. Se lo avise su padre después de eso. ¿Sabes cuántas cosas lindas aprendimos en el colegio, mamá? Ay, no me digas. ¿Qué aprendiste? A ver. ¿Vos sabés lo que es el amor? El amor. El amor. El amor es. Si no sabés, no te metas, mamá. Lo mismo hiciste la otra vez que quisiste arreglar el bidet. Casi la estampamos a la abuela en el techo. Historia antigua. Y sí, porque era la de la abuela. Ya me dijo la maestra lo que es el amor. ¿Y qué te dijo la maestra? Que es una plantita que se parece a las gallinas. No,
que te habrá querido decir es que lo que vos sentís por la gallina, por la plantita, por el perrito Buki, por mamá, también por papá, ¿no? ¿Me entendés? Ah, sí. Qué quilombo, de la señorita. ¿Vio que usted nos dijo que compráramos el librito de lectura El Bichito Cabezón? Sí, me acuerdo, ¿lo compró? Sí, es hermoso. Viene con forro y todo. Voy a comprar el trabajo. Señorita, yo no me pude comprar el librito del Bichito Cabezón, pero como soy una niñita muy aplicada, no mira este. Como el Bichito Cabezón, aprendo. No tiene forro, pero sirve igual. No te preocupes, pa' forro estás vos. Bueno. Señorita, me compré el globo terráqueo también. Muy bien, qué complicado. Sí, tenía razón el sargento Cabral, es redonda la tierra. ¿Sabes qué curioso? Puse la mano encima de la ciudad de Santa Teresita. Miré para el cielo y no se veía la mano. Ah, no, claro, porque cuando salió el cosa que la mano yo. Bueno, anote. ¿Qué tiene la boca? 4 caninos, 5 molares. ¿Qué? ¿Está masticando, alumno? Ah, chicle, señorita. Escupa eso inmediatamente. ¿Qué hace? ¡Que no, que lo tiren, chico! Bueno, anótelo, a ver. El ahorro es la base de la fortuita. ¿Por qué? Fortuita es inglés para todos, burra de mierda. Entonces yo también sé inglés. Mira, the rose is red, the violet is blue, honey sweet and virtue. Yo sí sé inglés, señorita. A ver. The grandfather is a great putón. Anote, por favor. Los ángulos opuestos por el virrey, son iguales. Presten atención porque son conceptos. Bueno, a pesar de todo. Tiene que servir para toda la vida. A pesar de todo el mundo, ¿verdad? Así quiero ver cómo se condensa. Si un obrero que trabaja 8 horas. Es compuesta. Gana 10 pesos. Es descompuesta. ¿Cuánto ganará otro que trabaja el doble? Yo, señorita. A ver. Bueno, tal cual están las cosas, tiene que estar ganando lo mismo o menos. ¿Qué te crees que es? Aflojar, no ve que colea. ¿Cuándo colea? Tiene que aflojar. Ahora, ve, aflojale, ¿eh? Déjalo volar, mi querido. Ahí está. No me pegué más, porque te voy a pegar un bife en un ojo. ¿No querés venir al cine? Ya, me tengo el barril. Dale, aflojale. Es que... Ahí va. Es que necesitan una de guerra y una de amor. Chiquito, vení, vos que sos más grande. ¿No me podés explicar bien lo que es el amor? Viste, hace unos años, ¿te acordás que nos dijo una maestra en el colegio? No consigo yo, a ver si... ¿El amor? El amor, el masculino y singular. Claro, el amor. El amor. Mira, en la primera escena se baña una mina en bolas y no me la quiero perder. ¡Chao! Anda con quien te frega al cine, estúpido. Viejo, está caliente el agua todavía. ¿Querés un matecito? Debe venir. ¿Sabés quién está caliente, mamá? Yo estoy caliente. ¿Pero qué dice? ¿Dónde aprende esas palabras, maleducado de mierda? ¿Por qué me tocan los juguetes, mamá? ¿Por qué me tocan los juguetes? Nadie le toca nada, que ni le toca. Sí, me tocan los juguetes, mamá. Tengo la cabecita de la Barbie rota. ¿Por qué sacó la Barbie la prima? Oh, la tía Chola me agarra las bolitas para decorar las tortas. Ay, ya te ves. La bolita engrasada. No sé qué le pasa a este chico, pero algo tiene. Le da para empezar a preocuparse. Será como dice el viejo, pero me van a enseñar los compañeros y los profesores.
¡Hoy empezó el 9 diario! ¡Viejo! ¡Empezó el 9 diario! ¡Estamos acercando de la mujer despellejada! ¡Dale, vamos! Mis viejos siempre fueron locos por los informativos. Compraban todos los diarios, escuchaban todos los canales. Al único que nunca le informaron nada fue a mí. Yo con mi viejo debo haber hablado en serio una o dos veces en toda mi vida. Ahora, esto que decían es cierto. La cantidad de cosas que yo tenía que aprender en el colegio entre compañeritos y profesores, secundario. Los compañeritos eran vivitos, me dijeron cualquier cantidad de giladas. Ahora, los profesores... Hay cada profesor suelto. Yo tuve uno los primeros días del secundario. ¿Qué profesor? El tipo nos dio un concepto que yo no me lo puedo olvidar. No me lo puedo olvidar, él nos dijo, ¿eh? Este concepto no se lo tienen que olvidar en su vida, vos no me lo olvides. No me lo puedo olvidar. Ni siquiera del profesor me puedo olvidar, que le juro que quisiera. Buenas tardes, queridos alumnos. Buenas tardes. ¿Qué tal, queridos hijos de mi vida? Pichones. Palomas blancas, mensajeras de paz. Así que se van a lograr. Bueno, ustedes son un pedazo mío, un pedazo mío son. Perdón, señor profesor, una pregunta. ¿Qué pedazo? Según vos, por ejemplo, sos el pedazo de pelotuda. Queridos hijos, la clase de hoy es, sin lugar a la menor duda, una de las clases más importantes que voy a recibir en todo el ciclo secundario. ¿Qué digo, los ciclos secundarios? Son una de las clases más importantes que voy a recibir en ciclo secundario y universitario. ¿Qué digo, ciclo secundario y universitario? Una de las clases más importantes que voy a recibir en el resto de su vida. Pido porque me gritan al ministerio que grite yo. Dice, por favor, grite, grite, doctor, grita. Y bien, preguntarán ustedes, porque son jóvenes, niños, adolescentes y puber. ¿Y por qué es tan importante esta clase de hoy, señor profesor? A ver, preguntamos. ¿Y por qué es tan importante la clase de hoy, señor profesor? ¿Cómo creciste vos? En la clase de hoy es importante por el concepto que yo he observado. Es un concepto que no solamente les tiene que servir para esta parte de su existencia, sino que los tiene que acompañar durante todas vuestras vidas como concepto ético, estrético, moral, intelectual, intrínseco, extrínseco y gastrointestinal. Y responde a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que diferencia a los seres humanos de los animales? ¿Tanto rollo para esta pelotudez? ¿Ah, pelotudez? Amonestaciones para vos, querido. Ay, no, profesor, por favor, no me la ponga. Mañana vas a venir con tu papá. Si tu papá me permite, vas a ver si te la pongo o no. ¿Te la van a poner? Vos callate la boca porque la otra la pone el señor portero. Bien. ¿Qué es lo que diferencia a los seres humanos de los animales? Lo que diferencia a los seres humanos de los animales, según se han puesto de acuerdo, la mayoría y más importantes escuelas de salud del mundo, es la capacidad que poseemos los seres humanos para posponer. ¿Nos entendemos, no? Cuando uno de nosotros, seres humanos inteligentes, razonadores, que tiene todo su desarrollo intelectual y cognitivo puesto, tiene la necesidad imperiosa de hacer o decir determinada cosa, cuando está que no da más por hacerlo decirla, cuando está que revienta si no la hace, la dice, en ese caso lo correcto, lo que nos diferencia a nosotros, los seres humanos inteligentes, de ese reino absurdo y asqueroso que es el animal, es la capacidad que poseemos los inteligentes para esperar, esperar, esperarse todo. En vez de los animales, no. Tomemos, por ejemplo, el elefante. El elefante no hay cuadrúpedos antropomórficos. ¿Qué? ¿Qué, qué? Si ya lo expliqué el año pasado, yo. No, señor, el año pasado usted no explicó el elefante. Ah, ¿no expliqué el elefante? ¿Qué expliqué yo? Sí, el año pasado explicó. La meba, la charamela y el paramecio. Ustedes están re feos las tres. Charamela, voy a explicar la charamela. Yo sí, la charamela es vertebrada. Bueno, se terminó. Basta, se acabó. Escúchela. Es un protozoo, se lo mata, tiene pie bilateral. ¿Qué? ¿Es un qué? Un protozoo celomado de simetría bilateral. Pues, no tengo ni idea. Nunca tuve una charla de mi hermano. Pues. El elefante,
que no es ni semado, ni de lateral, ni caramelo. Este. Cuadrúpulo y gastronterópedo. Sí. Gastronterópedo. Bueno, es lo mismo. Este, si tiene ganas de hacer pis, ahí nomás, ¿dónde está? Así. ¿Se le ocurre que la elefanta tiene lindas piernas o no sé qué, que le produce, digamos, erecto vibraciones? La persigue por todo el zoológico o por toda la selva. Y ahí nomás, donde la encuentra, eleva su trompa a la juna, le tira un beso de aire y... Mi colegio secundario fue... Pero no me pegué más, te digo la verdad, no me pegué más porque te voy a sacar la cabeza del lugar. ¿Tienes 50 palos? ¿Qué te pasa, Tito? Vos vas creciendo y cada vez más pelotudo. Ya tenés 16 años, ¿viste? No sos más un chico. ¿Tenés o no tenés? Tengo, pero como si no tuviera, ¿viste? Son los 50 palos que junté para comprarme el buzo de gimnasia, así que no voy. Qué lástima. Conocí unas minas en un pelimbundín y si tenía los 50 palos, íbamos y hacíamos el amor los dos. ¿Hacíamos el amor? Chiquito. ¿Es en serio hacemos el amor? Claro. ¿Te metí yo alguna vez? No. No, yo eso sí un toco. ¿Y qué sabes, a ver? Es una plantita que se parece a las gallinas. Mira, yo no sé si tienen plumas o si no tienen plumas. Pero que cuando hay que ponerla, la ponen. Seguro. Ahora vení que te voy a enseñar a cacarear. Mira, voy a ir para mostrarte que sos un tarado. Vas a ver si no seré un vivero. Vas a ver. Vení, vení por acá. ¿Y? Estaba en bola la mina que estaba en la puerta, ¿viste? No, iba a estar disfrazada de bombero para vos. Decime, ¿te gusta el lugar? ¿Eh? Si te gusta el lugar. Lo que pasa es que acá hay un olor a humedad de mierda, ¿viste? ¿Y qué querés por 50 palos? ¿El Sheraton? ¿Y qué dije? ¿Dije algo yo? Al contrario, yo a mí me repo por el olor a humedad. Acá. Acá está la mina que te conté. La del Pirincundín. Nada de eso, contame el Pirincundín, eso que me venía diciendo en el colectivo. Pirincundín. Pirincundín. Piringundín, boludo, piringundín. Pedringundrín, boludo, pedringundrín. Una cosa, vos ya dejaste de ser boludo. ¿Sí? Sí. Ahora sos re boludo. Mirá. Acá. Acá está la rosa. La rosa se llama igual que la panadería del barrio. ¿Y eso qué tiene que ver? Capaz son del mismo dueño. La rosa. Esa mina. Tiene un culo que cuando está sentada puede vivir de lo que está depositado en el banco. ¿Qué te reís? No, como te reíste vos, yo creí que podía reírme. Después está la niñez. La niñez. Un par de gomas. ¿Sí? El otro día hicimos una joda. Con los muchachos la tiramos al río. ¿Querés creer que flotaba? Yo también tengo un par de gomas de mi viejo, del camión, no sabía que son. Nosotros lo usamos siempre para jugar la escupida mágica. Metemos uno en el medio y la goma de... Después está la pipina. La veterana. Mirá, esa mujer tiene un oficio que a vos en 5 minutos le pasa valores al cobro. A bancaria, ¿eh? ¿A qué bancaria? Que te despachan el acto, Gil. Ah, me despacho. Bella, bella, bella. ¿Qué hay, corte de luz? ¿Qué es corte de luz? ¿Y por qué si bella, bella? ¿Qué? ¡Bella ragazza! Ah, bella. Se lo llevaron los pichichos, ¿no? Tito, va a ser mejor que te diga, vos no vas a creer, ¿no? Pero como se llama,
¿Cómo es? Yo nunca, ¿No me vas a decir que vos nunca mojaste el baby queen? No, sí, el baby queen mojé. ¿Sumergiste? ¿Sumergiste? Sí, sumergí. Yo sumergí. ¿Tocaste fondo? No podía porque era un vaso submarino. No, lo que yo te quería decir es que yo nunca pensé en ratearme gimnasia. ¿Y? Tengo la musculosa puesta yo. Sácatela. Y sí, me voy a casa y me la saco los otros días. Te la sacas acá. ¿Por qué? ¿No puedo sacármela en casa? Te la sacas acá. ¡Acá! No me debe tocar cabeza. No me debe tocar cabeza. No me debe tocar cabeza. Mira, che, yo me voy a mi casa. Me voy a mi casa porque me dieron como ganas de luchar, ¿viste? No tengo ganas. Mira. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo te va, Tito? ¿Qué tal? ¿Qué de mí? ¿Trajiste un amigo? Sí, como usted me pidió. Te agradezco la felicidad. La mosqueta, dale. Sí. Che, loco. Dame la 50 a teta. ¿Qué es teta, boludo? Yo no tengo ninguna teta, Los 50 buzos. ¿Qué buzos? Si no me puedo comprar ni el mío, yo voy a tener 50 buzos. Sí. Los 50 palos. Ah, escucha, vení. Yo no te lo puedo dar los 50 palos, porque si yo te doy los 50 palos, mi vieja me rompe el culo. Mira, si vos no me lo das, el culo te lo rompo yo. No, mejor que me lo rompa mi vieja. Mierda el buzo. Le pongo la alcancía. Ay, Vanela. ¿Y a vos qué te pasa, pichoncito? ¿Te comieron la limpita a los ratones? La lumbre. Anda, tío, que te están esperando. Dale, anda. Chao. Qué mierda, me pongo nervioso yo con la mina. Acá me tocas el canchero con la tipa, yo. Ahora cuando venga le voy a decir. ¿Qué hace, gorda? No, gorda no, porque papá está haciendo régimen y me caga bien. Señora, digo, señora. ¿Qué decía, che? ¿Eh? ¿Qué decía, che? Nada, estaba rezando, señora. Dame venido, fibre. Vení. Acércate. ¿Sí o no, che? ¿Eh? Sí, no, lo que pasa es que tengo papá de la ingle, ¿vio? Tanta gimnasia. Que no te gusto, ¿eh? ¿Eh? Que tengo pinta de vedete. Sí, cómo no, pasé un chisito, güey. Cuando chiquita parecía una colegiala, pero después uno cambia, ¿sabes? Y los años pudren todo, no hay vuelta a quedar. ¿Y sabemos quién tiene la culpa? Oiga, a mí no me metan quilombo, yo no estaba. No,